Bájese el casco y harán historia. Yo estando aquí, yo no voy a permitir que nadie mire nada para acá. Le damos una catimba que sea algo para acá. Una catimba. No lo vamos a permitir. Yo no voy a permitir eso. Pero les pido por favor, se los suplico. Acabo de ver un montón de niños ahí, ahí, mezclados. Los padres, porque pensaban que venían a celebrar. No son puestos los genios, que no tienen. Van a celebrar. Imagínense, mis hijos están acá. Los hijos de Ricardo Rosselló. Un guardadito en su casita, bien cómodo. A él no le importa. No le importa. Ahí están los hijos de los trabajadores puertorriqueños. Con ustedes. Mis hijos pueden estar aquí, ustedes no lo saben. Ustedes pueden decir para qué lo trajeron, mano. La gente pensaba de verdad que iba a renunciar y lo iban a celebrar. Él engañó a todo el mundo, incluyéndolo a ustedes. Que todo el mundo sabía que iba a venir a renunciar. Si no renunció, nos volvió a engañar. Que está creando este caos. No, si él renuncia, nada de eso estaría pasando. Estaría todo limpio. Yo estaría de gira trabajando. Y si ya también, estaríamos tranquilos. Nada pasa. Pero él no renuncia. Se están robando y nosotros, nuestro corazón nos define. Gracias.